Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, aquí me veis ya directamente en el despacho. Tengo una reunión ahora mismo y después tengo que salir a hacer unas cosas, unos regalos. Así que hoy la mañana ya va un poco atropellada. No sé cómo va a ser el día, pero podremos con ello. Así que nada, voy a llamar por teléfono y después me voy a la calle. No sé si me vais a ver muy bien. Estoy aquí esperando que le quedan 10 minutos para terminar de cargarse el coche y ya me voy a casa. He comprado telas porque había una tienda que, creo que os lo comenté, llevaba mucho tiempo cerrada. No sé si es que la chica había estado mala o algo. Yo no le he preguntado porque en realidad a mí tampoco, ¿sabes? Soy de esas personas cero cutillas. Si ha tenido cerrado, pues un motivo se habrá tenido. Que he entrado y tenía justamente pues todo lo que me gusta. Así que me he comprado un montón de telas, que luego si queréis os enseño. He ido también a Consum a comprar para hacerle la tarta a mi hermana, que el domingo celebramos su cumpleaños. Y quiere una tarta de queso con Happy y Po. No lo he hecho nunca. Voy a hacer mi receta básica, modificándole alguna cosa. Así que nada, a ver cómo me sale. Ah, bueno, he hecho otras cosas varias que no vienen a cuento. Y ya está. Y nada, le quedan 10 minutillos al coche y me voy para casa. Otra vez me ha salido la misma roncha que anoche. O me ha picado el bicho en el mismo sitio, o yo no sé. En fin, voy a ponerme... Ahora sí, buenas tardes, aunque ahí sigue, pero no está tan rojo. He estado reorganizándome un poco la mesa del despacho, porque es que yo entro aquí y no me gusta nada. Pero como es compartido y no me dejan mudarme a la otra habitación... Porque mi marido dice que a él le gusta que estemos los dos aquí porque así estamos juntos. Pues me tengo que aguantar. Pero la realidad es que no me gusta nada mi mesa ni... En fin, que son chorradas. Pero al final yo paso muchas horas aquí y que esté bonito y práctico y tal. Pues yo lo necesito. Entonces, bueno, pues he estado ahí... reorganizando un poco, también limpiándome la mesa de papeles y de cosas que, como voy tan de culo esta semana, ha sido de comunal. Pero bueno, bien. Así que nada, voy a ponerme a editar un vídeo que creo que no me llevará mucho tiempo y después me apetece ponerme a coser. Quiero enseñaros las telas, pero para eso me voy a ir al salón, que ahí hay mejor luz que aquí porque tengo el store bajado y como es de estos de screen, no deja pasar mucha luz. Así que voy a editar el vídeo, que yo creo que a lo mejor en una horita lo puedo tener. Y después me voy al salón y os enseño las telas. Bueno, ya he terminado de editar el vídeo. Si escucháis algún sonidito pequeño de fondo, es que está el robot secando la mopa, ¿vale? Que tarda un rato y ya, bueno, le quedan como 20 minutos. Pero bueno, voy a enseñaros las telas. Y ahora veo cómo me organizo. En primer lugar os enseño las de Vichy porque nunca fallan. He encontrado este rosa que me parece preciosísimo, me encanta. Iba buscando este rosa y el que os voy a enseñar ahora. Y en las otras dos tiendas, las otras veces no los he encontrado. Así que he encontrado este, he comprado 50 centímetros. He encontrado este verde que me encanta, me parece súper bonito. Haré algunas cosillas con ellos. Luego he comprado esta, que me ha gustado un montón, que voy a hacer una bolsa como las que os enseñé de ropa o para el ordenador, pero la voy a hacer sin guata dentro, o sea, sin relleno, para que sea blandita.
Así que nada, también os la enseñaré cuando la termine. A ver si consigo que me salga bien y os grabo algo. Pero la verdad es que, igual que para mí grabar cualquier otro vídeo, me es fácil. Grabar vídeos de costura, y más no sabiendo, me es muy difícil. Entonces, bueno, lo intentaré cuando igual tenga un poco más de práctica. Pero yo ahora mismo no me veo capacitada como para hacer un tutorial, porque es que ni yo misma sé muy bien lo que tengo que hacer. Yo voy pues sobre la marcha. Y luego he comprado tela de gasa, así en este rosa que me encanta, como empolvado. Me parece precioso. Me encanta, me parece súper bonito. Y tela de waffle, también rosa ahí. Ay, creo que se ve más bien el rosa que es. Tienen un punto liláceos los dos. Y me parece súper bonito. Y luego he comprado un 10 que no sé si me termina de convencer. Al color le va que ni pintado. Pero estando en la tienda de las telas, porque esto es de la mercería, había otra que en realidad era la que tenía que haber cogido. Ahí está, ahí la veis. Y creo que esa me gusta más que esta. Y luego para las bolsitas he cogido cola de ratón en rosa, que es exactamente igual. Tanto le va bien a esta que lleva rosa y le va bien a este, aunque aquí se ve un poco más diferente, pero son muy parecidos. Y luego, como verde no había la que me gustaba, he cogido blanca directamente, porque tengo como un poco marfil. La he puesto allí que tenía la tela con el marfil y no me gustaba, así que lo he cogido blanco. He cogido también. Así que nada, esto es todo, amigas. No sé por dónde voy a empezar, pero hoy me apetece. Lo primero que voy a hacer es tomarme una pastilla, porque me está empezando a doler la cabeza y no queremos eso. Así que no sé si ponerme aquí en el salón o en el despacho. Lo que pasa es que si me pongo en el salón, en la mesa, estoy más cómoda, pero se me pone todo de hilos y me da una pereza luego recoger. Así que creo que me voy a ir al despacho, aprovechando que mi marido no está. Tengo su mesa libre, porque esa mesa, ay, ay, esa mesa como está siempre. Podía tener su mesa un poquito más ordenada. Yo creo que es el único sitio de la casa que tiene desordenado y que se deja todo ahí empantanado, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No puede ser perfecto. Vale, voy a ver qué hago. Bueno, ya tengo la bolsita hecha. Mirad qué mona, es que la tela me parece preciosísima. No había encontrado estos días atrás algo así de florecitas que me gustase. En fin, esta, como veis, no lleva
guata, ni fieltro, ni nada dentro para que tenga cuerpo. La quiero blandita. Os la enseño antes de ponerle las letras porque luego ya no os la puedo enseñar. Y, ah, por cierto, a esta no le he puesto velcro, ¿vale? Porque he pedido de Temu, he pedido unos alicates de estos que son para poner botones de presión de plástico. Entonces me voy a esperar que me vengan y ya le pongo eso. Creo que me apetece probar. Así que no le voy a poner de momento ningún cierre. Como ahora mismo no lo voy a utilizar. Esperarme, yo creo que la semana que viene ya me vendrá. Y son unos botones de plástico. Es que no tengo... Mirad, son estos botones. Se llaman snaps y son botones de plástico. Entonces si yo luego la funda... A ver si puedo abrirlo. Es que este... No lo he abierto nunca. Este no lo he puesto yo, ¿eh? Venía ya. Ahí. ¿Vale? Como un corchete de toda la vida. Pero de plástico. Entonces, si luego yo la bolsita, que lo haré, la echo en la lavadora, con el metal de los otros corchetes, no se me va a oxidar. Entonces, por eso los he querido comprar de plástico, ya que me gustan todas estas... cosillas, pues los compro de plástico y así no se me estropean en la lavadora. Así que esta la voy a dejar tal cual y ya le pondré el snap cuando me los traigan. Yo creo que la semana que viene estarán aquí. Así que nada, me ha encantado. Y ahora, no sé si os acordáis, que le hice a mi hermana una bolsita como esta para la batería, de que ya tiene una batería externa igual que la nuestra, que nosotros... Pues eso, llevamos una batería externa que teníamos una funda, no sé a dónde la tiene mi marido. Pero bueno, llevamos una funda que hice yo, pues cuando empecé a coser y estaba la pobre fatal hecha y vieja. Entonces le hice una a mi hermana, se la llevó, a la que bajó la basura, me parece que la tiró a la basura. No me ha dolido, se me había quedado un poco marcado de la plancha aquí y tal. Entonces bueno, le voy a hacer una en color rosita, que me ha dicho que le gustaba este rosa. Ya tengo las letras preparadas para ponerle, ¿veis? Para ponerle luego esto. Así que eso voy a hacer, voy a terminarle a ella la bolsita y a personalizarme la mía. Y ya creo que cierro por hoy. Buenas noches, os grabo desde el móvil porque no tengo batería en la cámara y tengo muchas cosas en medio. No llego al cargador de las baterías ahora cuando recoja todo y ya la pongo a cargar. Voy a enseñaros la bolsita de mi hermana para la batería. Ya la tengo lista. A ver. Ahí se ve. No la veis del color tal cual que es. Es más rosa, pero la luz que hay ya, pues ya sabéis. Y nada, tengo aquí unas cosas que son para darle a mi madre. Y... he aprovechado para dejarlas aquí metidas. Lleva dos de estos porque yo me pedí de... Bueno, ya lo visteis, ¿no? En el haul de Shein. Son aceites para cutículas en pincel. Y como llevaba muchos, pues les he dado uno a cada una. Y esto es un anillo que también os lo enseñé, es de Shein. Que me lo pedí en mi talla y este se ve que talla más pequeño. Y no me viene. Así que se lo he dado a mi madre. Así que nada, lo dejo aquí para cuando venga mi hermano, que se lo lleve. Y nada, yo me voy a poner a recoger y me voy a ir al sofá y a cenar. Bueno, más bien creo que va a ser después de recoger directamente irme a cenar. Y mañana seguimos con el vlog porque mañana voy a hacer la tarta de cumpleaños de mi hermana. Así os la grabo. Así que nada, nos vemos mañana. Ya estamos de vuelta en casa. Hoy al final no he grabado nada. Nos hemos levantado con la calma, nos hemos duchado, nos hemos arreglado y bueno, hemos ido a hacer unos recados y luego nos hemos ido a comer.
Hemos dado otra vuelta y ya estamos en casa, son casi las 5. Voy a ponerme con la tarta, que la quiero dejar lista para mañana. Y nada, pues os dejo con la receta. Bueno, como la receta lleva Kinder de estos Happy Hippo, lo primero que voy a hacer es triturar. Creo que voy a triturar unos 3. Voy a ver cuánto me sale. Porque esto desde luego lo voy a hacer a ojo. Yo hago mi tarta base, digamos, y luego le voy añadiendo. Se han quedado trituradas con una especie de pasta. Y ahora lo voy a bajar y le voy a ir añadiendo todos los ingredientes. Los 3 huevos, el brick pequeño de nata para montar, los quesos, que lleva una tarrina de mascarpone y una de Filadelfia. Ahora le voy a poner crema de avellanas, de esta de Mercadona. La he calentado un poco. Sí, se ha derretido. Y no le voy a poner de momento azúcar, porque es que esto lleva un montón de azúcar. Entonces, voy a ver. Le voy a poner como una cucharada así grande, porque tiene que saber a crema de avellanas. Y lo voy a mezclar. La voy a probar una vez mezclada. Si veo que está bien de azúcar y que sabe a crema de avellanas, no le pondré azúcar. A nosotros no nos gustan las cosas muy dulces, entonces voy a intentar que me salga lo menos dulce posible. Y después, cuando ya tenga el punto, le pongo la maicena. No sabe mucho, le voy a poner otra. Yo os dejaré la receta de mi tarta de queso básica, digamos. Vale, ahora sí sabe a crema de avellanas. Le voy a poner como una cucharada de azúcar, que creo que será más que suficiente. Ahora después lo vuelvo a probar. Y ya le voy a poner la maicena, que se le pone también una cucharada. Yo creo que con esto va a tener más que suficiente. Ahí está. Vamos a ver. Está perfecta, porque luego hay que ponerle de topping y todo. Bueno, tengo por aquí un papel de horno que lo he arrugado y metido debajo del grifo para que se quede así bien puestecito. Y nada, voy a meter esto en el horno. Bueno, me la voy a jugar. ¿Se me va a salir? Se me va a salir. Todos lo sabemos, pero le voy a poner algo debajo. Ahora lo voy a meter al horno a 180 grados. Una media hora, 40 minutos más o menos. Esto un poco a ojo según el horno, porque incluso a veces según el día tarda media hora, otros 40 minutos. Y también depende del punto que os guste. A nosotros nos gusta que esté cuajadita. Si la queréis un poco más líquida por el centro, pues quitéis un poquito. Bueno, mi proyecto de esta tarde. Estos dos llaveros. Mirad qué monos con las telas que os enseñé que compré ayer. Uno en Vichy, que este es para mi hermana, y este es para mí. Ahora les voy a poner las letras personalizadas y ya está. Es bastante sencillo. Solo se necesita un trocito de tela y un trocito de fieltro y nada, a coser. Así que nada, voy a terminar.